Gracias, Armando Espinosa, vicepresidente de este mismo consejo. Bienvenidos aquí a Sachila, al contador público Sergio Antonio Martínez, director general de Acrelimex, al contador público Alfredo Pérez, gerente de la sucursal de acá de Sachila. Agradecerles porque desde que iniciamos este proceso, y nos acercó fue el compañero Eduardo Villar, director de desarrollo económico, nos hablaron con una pasión acerca de estos proyectos, de estos convenios, y por supuesto nos interesó, como ayuntamiento también estamos interesados y abiertos siempre a todo aquello que pueda beneficiar. Sin embargo, sí también comentarles, fueron dos pláticas las que decidimos llevar, porque así como nos interesó también, nos surgieron muchas dudas, muchas preguntas. Una de ellas fue precisamente aquí en el CICERSO, en la reunión, esta otra fue en el espacio del edificio que ustedes tienen en el centro, y algunos de los compañeros de Cabildo. Y como decíamos, con estas dudas, con estas preguntas, se fue enriqueciendo este convenio, que va en dos sentidos. El primero, que es un convenio que tiene que ver con la población en general, y que es, uno, establecer créditos con condiciones muy favorables para emprendedores. Es decir, aquel que no tenga todavía un negocio, aquel que no tenga todavía una empresa, pero que tenga un proyecto bien definido y que diga, yo quiero lograr esta meta y la quiero hacer de esta manera, pero me falta el asunto de capital. O sea, Acrelimex entra en acción y dice, con el apoyo, con el aval del ayuntamiento, si confiamos en esta persona, como decía doña Rosela, yo tengo mi negocio pequeño, pero quiero crecer, quiero establecer otro negocio, pues ahí entra Acrelimex con este crédito. O aquellos que ya tienen una base, que ya tienen un pequeño negocio, una pequeña empresa, y que en muchas ocasiones vemos que las instituciones bancarias tradicionales pues ofrecen, sí, tal vez créditos, pero dejan excluidos a aquellos que no pueden demostrar una cierta solvencia o las condiciones son muy desfavorables. Entonces ahí es donde también entra Acrelimex. Dice, nosotros sí tenemos un esquema, nosotros sí tenemos esa apertura para aquellos negocios pequeños, aquellas microempresas y con condiciones muy cercanas a la situación económica que tienen la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, esa es la importancia de este convenio. Nuestros compañeros, amigos como taxistas, que en base a este nuevo lineamiento de la Secretaría de Transporte, donde hay que cambiar las unidades cada cierto tiempo, bueno, ¿cómo podemos hacerle para acercar mejores condiciones de crédito? Pues a través de Acrelimex también. Pues todas estas empresas, negocios, ciudadanos pueden acceder con el aval de nuestro ayuntamiento, a través no solamente de la Dirección de Desarrollo Económico, sino también de la Secretaría de Hacienda, que hacemos un pequeño balance, una pequeña evaluación, y también respaldamos esta parte. Y el otro convenio, que tiene que ver más con la parte interna de nuestro ayuntamiento, lo decimos también con mucha honestidad, de pronto las compañeras y compañeros del Palacio, bueno, necesitamos un préstamo, necesitamos un crédito, y a través de alguna institución bancaria, pues nuevamente las condiciones no son más favorables, hay muchas restricciones, y nosotros como ayuntamiento pues estamos también un poquito restringidos, porque no podemos establecer créditos de esta manera, ¿no? Entonces, encontramos en Acrelimex esta ventana en donde podemos acercar a las y los compañeros que están trabajando con nosotros en Palacio y acceder precisamente a estos créditos. Entonces, eso va a liberar también mucho esta parte que a veces no encontramos. Por eso, agradecer con Acrelimex. Este es uno de los proyectos que hemos ido trabajando. Agradecemos también el que ellos hayan pensado en la vía de Sachila para establecer este proyecto de una central, una sede, una sucursal con unas características inmejorables, en donde también se han acercado ya compañeros de aquí de esta vía de Sachila para establecer algún negocio, algún espacio comercial, y eso nos parece también pues, muy positivo. Entonces, agradecerles porque creo que en conjunto esta cooperativa, Acrelimex, que es oaxaqueña, que tiene todas las unidades, que tiene toda la responsabilidad, y este ayuntamiento, pues podemos generar muchas mejores cosas para nuestra gente aquí en Sachila. Y digo reconocer a Acrelimex porque después de todo este vendaval, de toda esa tormenta, de las cajas de ahorro, de todo lo que ha pasado, Acrelimex ha emergido como una cooperativa responsable, como una cooperativa sólida y una cooperativa que va de la mano con el ahorrador, con la ahorradora. Creo que eso es digno de reconocerse y por eso mismo este ayuntamiento respalda el trabajo que está desarrollando
esta cooperativa. Muchas gracias y por supuesto sabemos que esto va a ser muy positivo para la comunidad y es uno de los proyectos de otros más que también tenemos en Puerto. Muchas gracias y nuevamente a los ciudadanos y ciudadanas, esto lo hacemos para que ustedes tengan mejores condiciones de ahorro, de créditos y de